querido Brandon, hágase para acá para que no estorbemos tanto. ¿Cómo has estado, mi Brandon? Bien, ya amigo. Se acercan estas fiestas y no hay que perder, mira, la lineecita. Siempre galán. ¡Hombre! No como Bien. Pues padre, la verdad es que si Dios quiere vamos a poder estar toda la familia juntos, 15, para echar el grito juntos. Y nada, pues aquí venimos a chambear un rato. Si eres de los que se echa los taquitos, el pozole, ¿o qué es tu...? Yo hago ejercicio para poder tragar lo que quiera. Claro, lo mejor en el mundo es la comida. ¿Qué es lo que todo más te amo? El pozole, lo amo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El puede ser el verde, rojo? Bueno, el verde lo amo, obviamente. El rojo también, me encanta. De cabeza, uff. Si eres de los que le pones de todo a esos taquitos. Todo, de costada. Todo. Crema, salsa de chile de árbol, todo. ¿Qué tan mexicano eres? Y pues obviamente se llevan estas tradiciones de generación en generación, ¿no? Bien, pues mira, siempre hay que buscar cualquier pretexto para festejar, para juntarnos. Y obviamente 15 de septiembre, nosotros sí somos muy patriotas, la verdad. Nos encanta adornar todo de bandera, verde, blanco y rojo. Cantar, echar la bohemiada, obviamente, mariachito, nos encanta. Y además, algo muy importante para que todo el público sepa que no hay que consumir estos productos de pirotecnia porque pueden ser muy peligrosos, ¿no? Sí, pues yo me acuerdo cuando crecí con eso, ¿no? Evidentemente vas creciendo, vas entrando en conciencia, sí, efectivamente, una, son muy peligrosos, dos, contaminan muchísimo. También. Muchísimo, entonces, bueno, pues ya no hay que usarlos, ¿no? Oye, en cuanto al trabajo, cuéntame... ¿Qué hay? Porque es tempranito, está haciendo frío, pero a ti no te duele nada. Venga a entrenar. Nada, voy a un callback. ¿Sí? No puedo platicar nada, pero o sí. Eso quiere decir que, primeramente, Dios, ya si Dios se están tocando ya esas para octubre puertas. Empiezo, sí. ¿Qué significa para ti que te sigan llamando y qué evolución has tenido poco a poco en las telenovelas? ¿Has crecido mucho? Me acuerdo de mucho de una con Suria Vega y creo que de ¿un ahí... ¿Un refugio? A un refugio. Bien, la verdad es que, mira, soy afortunado de hacer lo que más amo. Es una carrera espectacular. Que respeto muchísimo. Y bien, dicen que no hay que correr, hay que caminar para pisar fuerte. Entonces, es lo que he tratado de hacer, buscar retos siempre, darle lo mejor a mi público, que el público se enamore de mi trabajo y yo quedar satisfecho, ¿no? Cada vez prepararme más para cada vez trabajar más lindo. Oye, de pequeñito, ¿qué más le admirabas a tu papá cuando lo veías en las novelas? Te decías, ay, mira, se está echando sus besotes con la María Mercedes, con la Talía y esas cosas. No, mi papá admiro mucho, que es una persona sumamente perseverante, consistente, apasionado por su carrera, y eso me lo transmitió, y que respeta mucho esta carrera, ¿no? Entonces, hay gente que quiere salir en la tele y hay gente que quiere trabajar para la tele. Nosotros somos uno de esos. Y además, eres uno de los actores que... con el apellido o sin el apellido, tú estás y has forjado pues tu propio estilo y tu propia carrera, ¿no? Mira, la verdad es que yo soy muy afortunado de tener el apellido de mi padre, de mi abuela. Creo que pues ustedes nos conocen, nos dedicamos a lo que nos dedicamos sin escándalos, somos unas personas ordinarias con un trabajo extraordinario, entonces nosotros nos dedicamos a entretener a la gente y así queremos que lo reciban, ¿no? Con todo el amor. ¿Hay un proyecto de conducción por aquí en tele? No, ahorita no. Entonces, ahorita no. Ahorita de conducción nada. De actuación. Que, pues, invita al público a que pues obviamente disfruten estas fiestas. Obviamente, como dicen, nada con exceso, todo con medida. Pues a toda la gente, que disfruten a su familia, a sus amigos, a los primos, a todos. Ya lo dijeron bien. Todo con medida, disfrútenlo. Engorden unos kilitos, tómense un tequilita y ánimo. Gracias, salud. Mi Bye. Adiós, amigo.